Asambleísta Guillermina Cruz. Señor presidente, buenos días y buenos días a todos los asambleístas y las asambleístas. Me satisface de que en el Código de Procedimiento Penal se haya dado un vuelco para limitar los problemas de índole social ecuatoriano y de manera especial el problema de crímenes, de asaltos, de que ha estado rodeado el pueblo ecuatoriano cuando la semana anterior 6 ecuatorianos en la ciudad de Quito fueron avaliados y esperamos que los criminales cumplan su condena específica. Y de allí que es importante que la resolución de la comisión haya resuelto de que todo acto delincuencial sea mediante acción pública y no acción privada, porque solamente así vamos coartando los delitos en el Ecuador. Porque definitivamente el Estado ecuatoriano debe asumir el derecho de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas y por lo tanto toda acción de delito tendrá que ser pública. Ojalá la comisión también haya recogido en lo que significa al Código de Procedimiento Penal Militar lo que determina la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU aprobado en Ginebra, que estipula los derechos de funcionamiento de los tribunales militares en el mundo, la misma que recomienda que se supriman los abogados militares en caso de juzgamientos a los mismos. Y me imagino que debieron haber tomado en cuenta para la revisión de este proyecto de ley. Sería importante, señor presidente, y espero que la comisión para hacer justicia ante un código importante de procedimiento penal militar no únicamente se reconozca las voces y la visión de los generales que fueron a la comisión para expresar lo que ellos sentían o que necesitaban sean cambiados. Es importante que también se conozca y que la comisión solicite que vaya a la Academia de Guerra del Ejército los mandos medios del curso básico y avanzado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para que también tengan su voz dentro de la comisión y emitan un criterio favorable de cómo deben ser juzgados dentro de lo que significa el ámbito militar y el ámbito policial. Quiero referirme también al artículo 104.3, en donde que los servidora y servidor militar y policial se considera servidor y servidor militar a todo el personal permanente en servicio activo que consta en los escalafones de las Fuerzas Armadas, así como los reservistas, y se los determina de manera general, pero no pueden ser a todos los reservistas, sino a los reservistas movilizados, porque solo los reservistas movilizados podrán ser juzgados. No pueden ser juzgados un reservista que no está movilizado. Creo también en el artículo 602, en donde dice la disminución punitiva. Igualmente tiene que tomarse en cuenta la disminución punitiva a los movilizados siempre y cuando no sean oficiales, porque el momento que un oficial
tenga a cargo una tropa y esté bajo el mando de él, un grupo humano tiene que someterse a las leyes pertinentes y no puede quitarse bajo ningún concepto la disminución punitiva, porque está bajo su responsabilidad y bajo sus órdenes comandar una tropa y defender los derechos de quienes está comandando. Y si ha cometido un acto ilegal, debe ser. Señor presidente, creo importante en estas leyes que es importante tomar en cuenta lo que significa el fuero, ya que realmente desde la época de la Grecia lo determinaban al fuero como una tribuna y los moros lo determinaban como un fuero juzgo y un fuero real, pero eso no quiere significar que porque tenemos un fuero especial, ciertas instituciones del Estado, en este caso militares y en este caso los asambleístas, no bajo ningún concepto, el fuero puede determinar que por la naturaleza de este fuero, en la función de jerarquía que ostenta una persona determinada dentro de la organización del Estado o dentro de una institución, en este caso militar, no se someta legalmente a las partes de los jueces y leyes que por derecho les corresponde sin que constituya un privilegio o gracia para permitir la impunidad o perjudicar el interés público de los ciudadanos ecuatorianos. Por lo tanto, debe ser sometido a las leyes competentes, a la jurisdicción competente, que significa la jurisdicción del Estado ecuatoriano de manera general, al principio de la unidad jurisdiccional. Y el fuero no quiere decir privilegio, sino amparado en la Constitución, todo delito común debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Presentaré también otras observaciones, señor presidente, por escrito. Agradezco haberme dado la palabra y espero haber contribuido en esta asamblea sobre lo que significa el Código de Procedimiento Penal y Código de Procedimiento Militar. Gracias, señor presidente.